Le cuento que alrededor de 10 millones de personas se han quedado sin trabajo de la noche a la mañana en todo el país. Y Laredo no ha sido la excepción. Sin embargo, muchas personas que se han dado o se han quedado sin empleo en nuestra comunidad aún no saben a dónde acudir para solicitar sus beneficios del desempleo y si califican para obtenerlos. Esta tarde me acompaña el señor Rogelio Treviño, director de Workforce Solutions del sur de Texas. Señor Treviño, gracias por acompañarnos. Seguro, muchas gracias a usted, Miguel, por invitarnos para poder dar esta información, para ayudar a la comunidad. Como dice usted, es muy importante y sabemos que muchas personas están afectadas y necesitan esta ayuda. Rogelio, ¿quiénes son los que califican en estos momentos, dada esta situación tan crítica y tan especial, para recibir beneficios de desempleo? Bueno, ahorita para el desempleo, por el coronavirus, estamos viendo que muchos negocios están cerrando o cortando horas. Todos esos empleados que están impactados, que les están dando layoff o que les están cortando horas, todos esos van a poder calificar y deben de aplicar por los servicios, los beneficios de desempleo. Y en el caso de aquellos empleados que trabajan a medio tiempo o part-time, y en el caso de los cantineros, los bartenders, las meseras, los meseros, ¿pueden aplicar también para beneficios de desempleo? Cualquier trabajador que fue impactado va a poder aplicar y debe de calificar. Hasta el gobernador de Texas hizo unas excepciones. Antes no podían aplicar lo que eran contratistas, personas que estaban self-employed, que tenían su propio negocio. Ahora también ellos también pueden aplicar y pueden calificar por los servicios. ¿Cómo se les llama? Freelance. Freelance, contract labor, self-employed. Todos esos van a poder calificar ahora. ¿Y qué pasa con las personas que no fueron afectadas por el coronavirus directamente, pero se quedaron sin trabajo porque los botaron del trabajo, por mal desempeño, por indisciplina? ¿También pueden aplicar? Pueden aplicar, pero no se le garantiza a todos que van a calificar, ¿verdad? Todo para el desempleo son para personas que se han afectado porque hay corto de horas o hay menos horas o se cerró el negocio por la economía o algo que impactó. Si te despiden porque no hiciste tu trabajo, la mayoría de las veces no vas a calificar. Pero ahorita, por la situación que estamos pasando, hay muchas oportunidades que el gobierno ha puesto para ayudarle a todos. Así es que no nomás está el puro unemployment, pero hay el emergency unemployment también. So a lo mejor pueden calificar por eso. ¿Y qué se entiende por el término en inglés furlough? ¿Qué cosa? Teníamos una discusión aquí en el newsroom hace unos días atrás porque no nos poníamos de acuerdo en cuanto a qué significaba o cómo se traducía eso al español. ¿Qué dice usted? Pues como yo le digo, es que si te dan un tiempo que te dicen, ¿sabes qué? No vas a trabajar, por cierto, ponle tú 3 semanas, 1 mes, 2 meses, vas a ir para tu casa, pero el trabajo va a regresar. Y cuando se regrese, entonces te vamos a hablar para atrás. Es lo que ha sucedido cuando han cerrado el gobierno federal por la discusión del presupuesto. Eso es infernal. Los empleados los mandan a la casa, pero no pierden su empleo. Exacto. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa furlough. ¿Podemos traducirlo como licencia? ¿Una licencia de 2 o 3 semanas? De 2 o 3 semanas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, pero si no están recibiendo pago, pueden aplicar por el unemployment. También, seguro. Buen punto. También. ¿Y qué documentos piden cuando usted va a solicitar beneficio de salud? Cuando haces la aplicación te van a pedir varias información básico, lo más importante, el nombre del negocio donde estuviste trabajando, las fechas que empezaste a trabajar hasta la última fecha que trabajaste, y también los sueldos, qué tanto te pagaban por hora, la última semana, cuántas horas trabajaste, y si estás trabajando aquí y eres documentado, también te van a pedir esa información si no eres ciudadano americano, pero si estás aquí legalmente, te van a pedir esa información. Estoy aquí sin documentos, pero estuve trabajando. ¿Puedo aplicar para beneficio de desempleo? Soy indocumentado, pero estuve trabajando. Indocumentado. Bien, pero me quedé sin trabajo. ¿Puedo aplicar para beneficio de desempleo? Buena pregunta. Se me hace que no van a poder calificar, pero pueden aplicar. ¿Y qué pasa cuando una persona solicita sus beneficios, da el número de su seguro social y le dicen, no, este seguro social lo está usando otra persona? ¿Qué puede hacer esa persona ante una situación de salud? Ese es un problema. Va a tener que reportarlo y trabajar con el Department of Labor y con el Social Security Administration también. Y tiene que reportarse. Y si es, te piden bastante documentación para enseñar
probar que eres tú, pero sí se puede arreglar. Se puede arreglar, pero también se puede considerar un robo de identidad, que esa persona ha sido víctima de robo de identidad y creo que debe reportarlo también a la policía. Seguro que sí. Vamos a hablar de cómo accesar al número telefónico que te respondan en lo que es la oficina para obtener o aplicar para los beneficios de desempleo, porque me han dicho que no dan abasto, están súper saturadas, e incluso, si me permite, Rogelio, si puede usted compartir con nuestros televidentes la información de último minuto que usted acaba de traer. Seguro, si acaban de haber unos cambios hace como unas 2 o 3 horas, recibimos más información, pero sí, hay 2 maneras de aplicar por los beneficios de desempleo. La manera recomendada es online, ¿verdad? Uh-huh. Se debe hacer por computadora. Y la dirección ahí, yo creo que ustedes la tienen, pero es hay una gráfica con información. Ahí está. Sí, y luego también, eso es lo que les recomendamos a todos, porque esa línea está abierta 24 horas al día, 7 días por semana, y cualquier hora puede seguir la persona tratando. Ahora, también hay bastante tráfico ahí. Hay tanta gente aplicando que también se está batallando para entrar al online. Pero lo que recomendamos es que entre las horas de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana estamos viendo más personas que pueden entrar y están ya accesando el unemployment. Pero también en la gráfica aparece el número de la oficina de ustedes aquí, en la área del 956-794-6500. He recibido comentarios de personas que dicen, llamamos y nadie nos responde. Sí, bueno, tenemos personal trabajando ahí. La oficina está cerrada al público, pero sí estamos recibiendo llamadas. Tenemos varias operadoras, pero como hay también muchas líneas, personas hablando, van a tener que seguir tratando. Tenemos otras oportunidades. También tenemos en nuestra página de web de southtexasworkforce.org, tenemos un chat line. So puedes chat con la persona que está trabajando en la oficina. Si no puedes hablar por teléfono, puedes hacer un chat electrónicamente. ¿En tiempo real? En tiempo real. Y te responde el chat, porque a veces me pongo a chatear y para que me respondan me salieron canas, ¿eh? Esperando la respuesta del robot que me está... Pues atendiendo. Ahorita, señor Amante, todos los sistemas tienen bastante tráfico, todos, pero sí estamos haciendo lo mejor que podemos con el personal que tenemos. Y el Workforce Solutions de South Texas, estamos aquí para ayudar. Y nuestros trabajadores que están trabajando en el Workforce Center lo hacen con mucha pasión y quieren ayudar a la gente. Lo que pedimos más es paciencia, por favor, porque sabemos que están aplicando. Son cientos de miles de personas en Texas. Cientos de miles. En el país, 10 millones. Problemas para cambiar el número PIN o la clave. Tengo muchas personas, quejas de personas que han llamado al 1-800-558-8321 para cambiar su PIN, porque le piden la clave, una nueva clave, y dicen que no responden y que se quedan colgados del teléfono por horas y no reciben información y le están pidiendo la clave para poder accesar a lo que es el proceso de beneficio de desempleo. Ese es uno de los problemas que hemos visto más, porque hay personas que han recibido el desempleo, beneficios antes, y ahora cuando están aplicando otra vez les están pidiendo su PIN o su password, ¿verdad? Noticias que nos acaban de mandar también ayer, que ya se arregló lo del PIN y ahora el sistema no te debe de pedir un PIN. Ya eso se eliminó y ya no te van a pedir el PIN. Pero todavía te están pidiendo el password. So, ese número que acaba de poner usted, ahí todavía pueden hablar para conseguir el password o pueden hablar al Workforce Center aquí o chat con las personas que tenemos y ellos les ofrecen asistencia. 15 segundos. La información que usted me comentaba esta tarde sobre los horarios en los cuales pueden llamar las personas de Laredo al beneficio del sistema. Muy importante. Acaben de cambiar el sistema. Como era tanto el volumen, ahora va a ser un sistema escalado. Dependiendo en su código de área, si empieza con el número 9, que somos nosotros, ahora pedimos que aplique de lunes, miércoles y viernes de las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. So, si empieza con el número 9, su código de área, lunes, miércoles y viernes de las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Que no se molesten en llamar después de esa hora. Después de eso no, porque otros códigos van a estar hablando. Y ya nos vamos con las compañías que están contratando camioneros. Camioneros, tenemos todavía varios restaurantes que están ocupando personal para delivery. Para mantenimiento.
Y también tenemos unas warehouses que están ocupando forklift y chofer de camión. ¿Y ustedes tienen esa información? Esa información está en nuestro Facebook page. Perfecto. Y no dudo que van a tener que contratar ustedes también personal para atender a todas las personas que le están llamando. A lo mejor sí. Rogelio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero que se repita esta visita. Muchas gracias a usted. La gente te lo va a agradecer. Gracias a usted. Aquí estamos.